son las 8 de la mañana y un minuto. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En este caso tenemos algunos cambios, algunas novedades. Es nuestra reunión número 101 y como siempre lo que yo les pido a todos los miembros del CODISEC es tener un compromiso muy enérgico, un compromiso especial, un compromiso donde las cosas se den, porque este es un tema de todos los días, es muy, muy parecido, lo he dicho en más de una oportunidad, una carrera de resistencia donde hay que estar al pie del cañón continuamente. Y la seguridad ciudadana es un asunto que no se hace con una sola acción. Es un tema continuo, hay que estarlo trabajando continuamente. Y en esta época, que es una época ciertamente compleja de seguridad, lo que nosotros requerimos aquí en este comité es de tener mucho liderazgo y mucha actitud también de los miembros conformantes del comité. Hoy vamos a tener la juramentación de nuevos miembros, también tenemos la exposición de estadísticas integradas y algunos otros temas más, como por ejemplo evaluación de algunos elementos relacionados con el plan de trabajo del comité. Como quiera que está en camino todavía la nueva integrante de la comisaría de mujeres, vamos a invertir un poco los temas. Y vamos a ir primero que nada con, vamos a tomar la lista del caso para comenzar como nos corresponde, pero después de ahí iremos a lo que es la evaluación de las estadísticas integradas. En ese sentido, señorita secretaria general del Consejo de Miraflores, le pido por favor que se sirva a pasar la lista para continuar después con lo que hemos ya anunciado. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente encargado de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación del comandante PNP, Néstor Peter Herrera, comisario de la Comisaría de Miraflores, mayor Freni Tábana Rodríguez. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. De la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP, Maybe Alcántara Reza. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Está de licencia ya. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Ay, pero señor alcalde. Muy bien, muchísimas gracias, secretaria. Vamos nosotros ahora a pasar a lo que habíamos mencionado, que vamos a tener las estadísticas integradas a cargo del coronel Augusto Vega. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. En esta oportunidad, ya las estadísticas integradas nos permiten hacer comparaciones en relación al año 2012. Vamos a hacer una exposición comparativa de enero 2012 a enero 2013. Bien, la siguiente. Como podemos apreciar, el origen de los datos, el 27% de las denuncias es recepcionada por la Central Alerta Miraflores y el 73% por la Policía Nacional, entiéndase Comisaría de Miraflores, Comisaría de San Antonio. Las áreas de mayor incidencia, tenemos el área 1 y 2, que representa el 84%, y el resto el 16%.
Las zonas más conflictivas establece que es la zona 8 con el 19% de los hechos, la zona 7 con el 12% y la zona 9 con el 9%. La siguiente, por favor. Asimismo, nos ha establecido la frecuencia de los días miércoles, ya no es el día sábado, acordaron ustedes que antes eran los días sábados, ahora la estadística me indica a mí que el día miércoles se presenta el 18% de los hechos, los días viernes el 17% y los martes el 17%. Y el 25% de los hechos se presenta entre las 18 y 21 horas. La siguiente. Asimismo, del total de los hechos, que son 391 del mes de enero de 2013, 107 es recepcionado por la Central Alerta Miraflores, que representa el 27.37%, y la Policía Nacional, 284 casos, que representa el 72.63%. La siguiente. Ahora sí entramos a un cuadro comparativo por área de enero 2012 a enero 2013. El área 1 en enero 2012 tuvo 254 casos, en enero de 2013 156, que representa una variación de menos 98 y porcentualmente el menos 38.58%. El área 2, el 2012 tuvo 266 casos, en enero de 2013 173, con una variación de menos 93, que representa porcentualmente el menos 34.96%. Y finalmente el área 3, en enero del 2012, 72 incidentes, enero 2013, 62, que representa el menos 10%, dando un total porcentual de menos 13.89. El total de casos de enero de 2012, 592, enero 2013, 391, variación menos 201, que representa el menos 33.95%. La siguiente. Las zonas que teníamos de mayor incidencia, que la podemos apreciar en esta columna, vemos que en la zona 8, en enero de 2012, se presentaron 143 casos, en enero de 2013, 76 casos, con una variación de menos 67%, porcentualmente menos 46.85. La zona 5, que también es una zona que teníamos muchos problemas, se presentaron 90 casos en el 2012, en el 2013 25, una variación de menos 65%, que da un porcentual de menos 72.22%. Del total de la zona de 592 casos en enero de 2012, enero 2013 tenemos 391 con una diferencia de menos 201 y menos 33.95% de diferencia. La que sigue. Acá podemos mostrar un cuadro comparativo por área de enero 2012, que es el cuadro, la columna oscura, y enero 2013, la columna en blanco. Vemos la diferencia entre una y otra con relación a los hechos presentados en dichos meses. La siguiente. Igual manera, tenemos el cuadro comparativo por zonas. De enero 2012 a enero 2013, vemos la zona 8 con 143 casos en el 2012 y con 76 casos en el 2013. Y así sucesivamente en relación a la zona donde teníamos mayor problemas de incidencias delictivas. La siguiente. Igual manera, podemos apreciar los días de la semana, donde nos representa el día lunes con menos 56.64%, el día martes con menos 19.75%, el día miércoles menos 10.39%, el día jueves menos 36%, el día viernes menos 15.38%, el día sábado menos 41.94% y el día domingo menos 46.67%, que representa una diferencia entre ambos meses de menos 33.95%. La siguiente.
Igual manera, el horario de mayor incidencia sigue siendo entre las 18 y 21 horas. En enero de 2012 tuvimos 137 casos, enero de 2013 97 casos, que hay una diferencia, menos 40 hechos, que representa porcentualmente el menos 29.20%. La siguiente. También tenemos un cuadro comparativo por días de ambos meses. Podemos apreciar la diferencia entre enero 2012 y enero 2013. La siguiente. El cuadro comparativo por horas, vemos entre las 18 y 21 horas, 137 casos en enero 2012 y 97 casos enero 2013. La que sigue. Bien, estos son los tipos de hechos que consideramos en las estadísticas integradas. Robos al local comercial, es decir, los conocidos tenderos. En enero 2012 hubieron 35 casos, enero 2013 29, que hay una, representa una variación de menos 6, que representa porcentualmente el menos 17.14%. Robo a transeúnte dentro del local comercial, teníamos en enero 2012 104 casos, enero 2013 62, una diferencia de menos 42 casos, que representa el, menos 40.38%. El robo a transeúnte en la vía pública, igual manera, tuvimos 337 casos en enero de 2012, el presente año 204, que representa menos 133 casos y menos 39.47% de diferencia. Robo de autopartes y accesorios, hemos tenido en enero de 2012 24 casos, enero de 2013 24, no hay ninguna diferencia porcentual entre ambos meses. Igualmente, robo de vehículos, tuvimos 39 carros robados en enero de 2012, enero de 2013 32, una diferencia de menos 7 que representa el 17.95%. Robo de vehículos menores, de igual manera, 12 vehículos menores el 2012, 11 el 2013 que representa el menos 1, menos 1 diferencia que representa el 8.33%. Robo a vivienda familiar. Acá hemos tenido en 2012 15, 2013 hemos tenido 5 más de diferencia, que representa más 33.33%. Y por último, robo de vivienda unifamiliar, hemos tenido 26 casos en enero de 2012, en 2013 9 casos, que representa el menos 17 de diferencia y menos 65.38% porcentual. Del total de casos de 2012, 592, 2013, 391, que da una diferencia de menos 201 y porcentualmente el menos 33.95%. La siguiente. Acá podemos ver un cuadro comparativo con relación a ambos meses del año 2012-2013, en el cual podemos apreciar de que se ha disminuido en la mayoría de los hechos presentados en la jurisdicción del distrito de Miraflores, los hechos delictivos de diferenciación entre enero 2012 a enero 2013. La siguiente. Bien, señor alcalde, hemos querido en forma muy sucinta explicar estos resultados comparativos de enero 2012 a enero 2013. Esta estadística integrada está a disposición de los vecinos y de las personas que deseen hacer las verificaciones y evaluaciones correspondientes en la central de alerta Miraflores. Si hubiera alguna pregunta, estamos ya a responderla. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor, alguna duda que haya generado esto. Yo tengo algunas, si no algunas preguntas, como para ir generando alguna inquietud. Son mediciones que se han tomado con un año de diferencia, digamos, fotografías a enero del 2012 y enero del 2013. No se ha tomado febrero como referente porque recién acaba de culminar el mes, digamos, el día de ayer.
no es un tema anualizado tampoco, sino son dos fotografías a esos dos meses. Hay sin duda una importante muestra de cómo mejora la seguridad en el distrito. Hay una situación de un menos 33% en lo que esta fotografía arroja. Eso es algo realmente positivo, válido, mejora nuestra estadística. Pero como lo he dicho siempre, no es todavía lo ideal. Deberíamos de tener cero delitos, ¿no? O cero temas que medimos nosotros. Sin embargo, creo que el trabajo va por una buena línea, sin duda. Lo que quisiera preguntar con esta introducción es, ¿por qué considera, coronel, que dentro de la estadística que es positiva y favorable, nosotros todavía tenemos una estadística que no ha sido muy favorable en cuanto al tema de los robos en zonas multifamiliares? Habría que ver cuál es la razón, qué tema hay o dónde se da la mayor incidencia. ¿Y por qué este cambio también de días? Antes veíamos que el día más riesgoso era el día viernes, lo seguía el sábado. Ahora es según lo que se ha mostrado, es el día miércoles. Miércoles seguido por viernes, sábado. Son días donde naturalmente hay bastante afluencia de gente en el distrito. Y el otro tema que sería interesante que pudiésemos incorporar dentro de nuestras estadísticas integradas es el tema referido a situaciones que tengan que ver con homicidios. No medimos nosotros los homicidios y eso es un asunto que de repente la propia policía podría traer o aportar como elementos de medición. Siempre es bueno tener eso, es un elemento que en realidad, más allá de las denuncias, es lo que nunca se puede esconder, como decía hace unos días atrás en la visita que tuvimos en el Parque Reducto el exministro Rospigliosi. Son estas las cosas que yo voy anotando y no sé si tenemos alguna respuesta a estas preguntas que realizaba. Sí, en la mayoría de los casos dichas viviendas cuentan con seguridad privada, cuentan con cámara de videovigilancia y sin embargo el delincuente logra penetrar en dichos lugares y hacer los robos correspondientes. A pesar de que nosotros dentro de las medidas iniciales que hemos tomado en relación a los vigilantes privados, en la cual, como usted sabe, los hemos censado a todos los vigilantes privados, hemos pedido los antecedentes en coordinación con la Policía Nacional, inclusive le hemos dado una instrucción de seguridad y entregado un manual de seguridad del vigilante privado. Sin embargo, lo que sucede es que muy rápidamente estos vigilantes son renovados, son cambiados por diferentes motivos, y eso permite de repente de que los mismos vigilantes que están un tiempo determinado den información a otros grupos para que puedan cometer estos ilícitos. Sin embargo, estamos con los jefes de área, estamos coordinando para nuevamente proceder a un censo con relación a estos vigilantes privados y darle la instrucción correspondiente en materia de seguridad ciudadana. Con relación a la variación de los días, que inicialmente eran los días viernes y sábado, estas estadísticas integradas nos permiten a nosotros, en coordinación con la Policía Nacional, planificar estratégicamente el movimiento de todas nuestras fuerzas, llámese Policía Nacional como Serenazgo. Entonces, nosotros hemos incidido en los horarios y en los días que las estadísticas inicialmente dan la información correspondiente. Y pienso yo de que al notar la presencia en los días y en las horas correspondientes, la delincuencia ha tenido que emigrar en otros horarios y en otros días. Y con relación a la estadística de homicidios, voy a coordinar, hasta acá presente César Castillo, para considerar dentro de uno de los rubros a partir de 2013 este rubro de homicidios. Inclusive ya he contactado con el nuevo comandante jefe de la DIRINCRI, a que se integre al Comité de Seguridad Ciudadana y pueda participar directamente con nosotros en esta problemática de
homicidios. ¿Alguna pregunta de los miembros de la mesa? ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Algo que quisieran que se integre en estas estadísticas? Sí, el comandante Chapiama, por favor, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, buenos días. Hay un delito que en este tipo de localidades donde hay mayor afluencia de movimiento financiero, el delito de contra el orden monetario es el que también está tiene mayor incidencia. Sería bueno contactar con la que se lo va a invitar al jefe de la DIVINCRI a fin de que ellos también nos proporcionen su estadística sobre delitos contra el orden monetario, falsificación de monedas, otro tipo de delitos donde también a los turistas se les ve afectados con relación a lo que es la modalidad de la cascada, el transforme, ¿no? La falsificación de la moneda, y sería bueno de que tengamos esa estadística. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. ¿Alguna otra intervención de la mesa? Yo quisiera hacerle una pregunta no al coronel Vega, sino al comandante Javier Erken, jefe de la compañía de bomberos número 28. Dentro de lo que es la compañía de bomberos, ¿se ha notado alguna incidencia mayor o menor de ocurrencias, hechos? ¿Están con más trabajo, menos trabajo? ¿Y cómo viene funcionando el vehículo, la unidad de rescate que la municipalidad tuvo a bien entregar el año pasado a la compañía? Buenos días con todos. Sí, efectivamente, en lo que ha sido el último semestre del 2012, hemos tenido de alguna manera un decremento de emergencias en la parte médica como estadística. Esto debido a que tuvimos problemas con las dos unidades médicas. En la parte de rescate y contra incendios sí hemos tenido un alza en la estadística de atenciones debido a que el nuevo vehículo ha permitido que la compañía soporte mayor cantidad de incidencias en el distrito y obviamente también apoyando a distritos vecinos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención que consideren los miembros de la mesa? Yo tenía una pregunta. Primero felicitar las estadísticas. Creo que nos permiten un comparativo de año a año. Y muy interesante, pero una pregunta simplemente quizás por ignorancia. ¿Cuántos de estos delitos que hemos o se han podido encontrar, han podido tener alguna sanción si es que se ha detenido finalmente al que ha cometido la falta o delito, ¿no? Ese es el tema del seguimiento, digamos, y de lo que es el proceso investigatorio también, ¿no? Sería interesante poder incorporar esa información, coronel, porque en definitiva sí nos va dando un resultado de lo que es el trabajo inmediato, pero cuánto de esto termina procesándose bien y cuánto de esto está también en la cancha de otros actores, como por ejemplo la Fiscalía, el Poder Judicial. Ayer yo tuve una entrevista en un medio y cuando me preguntaron cuál era la problemática que yo veía en cuanto a los temas de seguridad ciudadana, yo les contaba lo que nosotros hacemos aquí en Miraflores y les contaba que habíamos tenido 100 comités, 100 reuniones. Eso no lo cuento para que la gente diga qué barbaridad, cuántas veces se han reunido, sino porque esto supone o presupone una voluntad de trabajo de todos los miembros del comité y esa constancia. Y de la constancia van saliendo ideas que se van compartiendo entre nosotros y vamos tomando decisiones en función a estas ideas.
A nosotros estas ideas, que son de ustedes y que nosotros las compartimos, nos ha permitido ir bajando la incidencia de la problemática delictual que hay en Lima en general. Siempre hemos dicho que Miraflores no es una isla, Miraflores está encardinado dentro de Lima, tenemos también incidencia. Y eso, tomar conciencia y ser realistas y ver cómo podemos atacar, nos ha permitido tener resultados muy buenos. Cuando yo converso con la gente percibe esta mejora y percibe que es una mejora con un mayor compromiso también de las instituciones. Entonces, cuando se mide esto, se ve que hay un serenazgo más comprometido, se ve que hay un trabajo también mayor y más comprometido de la Policía Nacional, y eso va sirviendo porque se va sintiendo la mejora en el camino. Ahora, esto es como una hoja en blanco, ya lo he dicho también, si nosotros una hoja en blanco que está prístina la marcamos, ya sea con un puntito, ya la hoja dejó de ser blanca. Entonces tenemos una mayor responsabilidad en cuanto al trabajo de la seguridad ciudadana. Como quiera que nosotros estamos trabajando y trayendo buenos resultados, estos resultados se tienen que mantener y mejorar cada vez más, porque una pequeña mancha se va a ver muy grande y más resaltada. Entonces, de ahí el compromiso que yo pedí al principio de la reunión. La problemática de la seguridad es una problemática muy compleja. Nosotros sabemos que el Estado, lo primero que tiene que brindarle a sus ciudadanos, lo más elemental, es seguridad ciudadana. Y el ciudadano peruano, en general, dice que no siente ese servicio. Y no solamente es un problema de Lima, es un problema de Chiclayo, de Trujillo, de Cusco, en fin, por varios lugares del país se siente que hay carencia de seguridad. Entonces, estamos llamados nosotros a brindar seguridad, pero no una seguridad reactiva, sino una seguridad que va desde el origen mismo de los elementos más esenciales. Tenemos que brindar espacios adecuados a la gente, dignidad. Miraflores el año pasado ha sido reconocido como un distrito modelo, como una comunidad segura, porque estamos trabajando, y aquí hay un actor muy importante que es el gerente de desarrollo humano, el doctor Contreras y todo su equipo, en temas muy elementales de seguridad. Hemos dicho siempre que la educación, la cultura y el deporte son los primeros eslabones de la seguridad. Sin embargo, no solamente hay que trabajar eso, sino hay que trabajar también la reacción, la persecución del delito, para que el delito no esté pues en una estadística que a nosotros nos preocupe. Recordarán ustedes, y para los nuevos miembros del comité, que cuando recién integramos las estadísticas, Augusto, por favor siéntate nomás, porque muchas gracias por tu exposición. Recordarán ustedes que cuando recién integramos nuestras estadísticas, nuestra data subió exponencialmente y eso nos llevaba a preocupación. ¿Pero por qué era eso? Porque teníamos sincerada la situación. Hemos visto algo que es muy valioso, que casi el 75% de la información entra por los canales o por los conductos de la Policía Nacional. Y entonces el serenazgo solamente tenía un 25% que era la información con la que se hacían las estadísticas. Ahora que tenemos el 100%, tenemos claramente visto cuáles son los problemas, dónde están los problemas, qué días y a qué hora suceden estos problemas. Entonces, eso nos permite tener un verdadero mapa del delito, como hemos dicho en más de una oportunidad. Y un tema que también nosotros trabajamos y somos absolutamente abiertos y sinceros es decir las cosas como son. Mientras que vamos viendo muchas cosas buenas en muchos aspectos, tenemos todavía un punto donde hay una lucecita roja que mejorar. Y es lo que acabamos de resaltar. Multifamiliares. Ahora, los multifamiliares son un tema complejo en el distrito también.
Porque ahí donde había una casa, ahora hay varias familias más. Y eso genera una mayor exposición a situaciones de delito, potencialmente hablando. Y si ahí tenemos porteros que no contribuyen, o si tenemos nuevas edificaciones por donde pueden estar ingresando personas que no necesariamente son de buen vivir, esto nos puede traer alguna problemática adicional. Por eso que se atacó en su momento el tema del trabajo con los porteros y también el tema del trabajo con los miembros de la construcción civil. Pero no podemos descansar ahí, ahí tenemos que seguir, y le pido al coronel Vega que sigamos con estos operativos para poder tener una mayor seguridad y fortaleza en ese aspecto. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si hay algún comentario. Me gustaría poder suscitar algún comentario de la mesa. Sí, doctor Irena. Sí, doctor Muñoz, señores miembros del comité, tengan buenos días. Solamente un comentario. El día de ayer, a nivel del Ejecutivo, el Consejo Nacional de Política Criminal se reunió y la ministra de Justicia, quien preside dicha comisión, hizo un comentario respecto de algo que ellos van a hacer, cosa que en el distrito de Miraflores ya hacemos. Por ejemplo, el tema de generar espacios públicos, cosa que usted acaba de decir, la inserción de la población en parques. Miraflores ya viene trabajando esta receta, pero lo importante que ella destacó son las estadísticas integradas, cosa que muy bien el coronel Augusto Vega, dentro de lo que es la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ya venimos trabajando. Quiere decir que esta mesa ya ha venido adelantándose a estos trabajos. En esta mesa son donde se discuten políticas y lineamientos de prevención en materia de seguridad criminal y en materia de seguridad y prevención ante cualquier medida de un sismo. Eso es lo rescatable, que las recetas a nivel ejecutivo que se van a dar ya se vienen dando en este distrito de Miraflores. Bien, muchas gracias. Dicho sea de paso, quiero felicitar la ordenanza que se ha aprobado esta semana sobre uso de pirotécnicos al interior de los locales cerrados. Comparto con ustedes, ha salido ya, ¿se ha publicado todavía? Hoy se publica, ya se ha publicado. Hoy se ha publicado la ordenanza que se ha concebido acá, que tiene que ver con una problemática que comenzábamos a ver y que estoy seguro el señor Erken la maneja muy claramente, porque se estaban produciendo a nivel de locales tipo bares, discotecas, etcétera, manipulación con fuego o con pirotécnicos, y eso estaba trayendo algunas consecuencias. De hecho, hace pocos días atrás sufrimos un problema aquí en Miraflores con dos personas heridas por esta situación. Pero adicionalmente a eso, tenemos el potencial de que estas cosas puedan seguir creciendo. Y lo que nosotros no queremos es que esto siga creciendo, y ahí hemos tenido que poner un tema de reacción, o sea, de sanciones, para que los locales que no sean respetuosos o que utilicen este tipo de cosas a riesgo de su población, sean sancionados como corresponde. Yo les pediría que esta ordenanza la puedan revisar el día de hoy. Esto ha salido generosamente aprobado por el Consejo el día 26, que tuvimos una sesión de Consejo. Y cualquier cosa, acá tenemos médicos, profesionales de la salud, aparte de gente que hace directamente la seguridad ciudadana, tenemos gente que está en el trabajo preventivo como la gobernadora, los vecinos organizados, pero por favor, les pido que la revisen para que cualquier cosa que pueda ser mejorada para la comunidad miraflorina, en buena hora. No queremos, por ejemplo, que a Casimiro Ulloa llegue una gente quemada. No queremos que los bomberos tengan que intervenir para ir a apagar estos incendios. Queremos prevenir. Y ese es lo más primario, lo más elemental que tenemos que trabajar todos nosotros. Porque siempre hemos dicho, creemos que es más eficiente una comunidad o sus instituciones en tanto y en cuanto no tenemos que intervenir. Si somos preventivos y menos reactivos, vamos a ser mucho más eficientes. Ese es el gran concepto, la gran premisa con la que tenemos que trabajar. No sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiera manifestar algo con relación a lo que venimos conversando.
Muy bien, si no lo hay, vamos a proceder ahora sí a juramentar a los tres nuevos miembros que tenemos en esta oportunidad. Quiero aprovechar la circunstancia para agradecer a las personas que han trabajado y que están dejando el Comité de Seguridad Ciudadana, como por ejemplo el comandante Guillén, que ya no está presente acá, hoy día está siendo reemplazado por el señor Rojas, que tuvo la gentileza de venir a visitarnos el día miércoles, presentarse, y ese es un gesto que nosotros apreciamos muchísimo porque apenas se incorporó, vino a buscarnos y a decirnos: alcalde, estamos prestos para trabajar por la seguridad ciudadana, como también hemos recibido otras manifestaciones en ese aspecto de los nuevos miembros. Hoy tenemos también que agradecerle al comandante Chapeama por su labor, creo que va a ser el último día que nos va a acompañar. Agradecemos profundamente esa labor que la hemos visto y comprobado en las calles, con los turistas, con la gente que ha venido a estar en Miraflores. Miraflores es un distrito eminentemente turístico, que tiene mucho movimiento, y los turistas, yo converso mucho con ellos también, me han estado expresando que se sentían cada vez más seguros. Entonces, es una labor que se ha visto resaltada, sobre todo por la Policía de Turismo. Y ni qué decir de la Comisaría de Familia, ya no está con nosotros la mayor Shirley Asto, pero hizo una labor también muy buena y hoy va a ser reemplazada, estoy seguro, de la misma forma, por una profesional que se incorpora también con muy buenos pergaminos al Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces vamos a proceder con la juramentación del caso de los tres nuevos miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, para que formalmente estén incorporados y el compromiso esté expresado de aquí en adelante. Adelante, por favor, con el tema de la juramentación. Capitán de la Policía Nacional del Perú, Maibé Alcántara Reza, comisario de la Comisaría de Familia de Lima, jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida al Comité de Seguridad Ciudadana. Mayor de la Policía Nacional del Perú, Alberto Rojas Méndez, comisario de la Comisaría de San Antonio, jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido al comité. Comandante Policía Nacional del Perú, Julio Córdoba Zárate, comisario especial de Turismo Lima Sur 1, jura usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido al comité. Bien, muchas gracias. Teníamos también un tema que estaba relacionado con el Plan de Seguridad Ciudadana 2013. La semana pasada se entregaron a algunas personas elementos de trabajo en este aspecto, pero como quiera que hay nuevos integrantes, le voy a pedir al secretario técnico del comité, que es el coronel Augusto Vega, que se vuelva a repartir esto a todos, digamos, a los que faltaban y a los que no habían recibido la documentación, para hacer un trabajo. Se trata del Plan de Seguridad Ciudadana, reitero, del año 2013,
y nosotros deberíamos de estarlo analizando en lo que corre de la semana para aprobarlo en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Quedamos entonces en eso, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, va a ser así distribuido. Bien, en los últimos minutos que nos están quedando, voy a pedir a los jefes de área que hagan un rápido recuento de sus distintas jurisdicciones, muy puntuales, saber cómo están funcionando además las unidades y si hay alguna situación de incidencia o alguna situación que consideremos que debamos mejorar, corregir, trabajar. Adelante, por favor. Señor Intendente del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. Posee breve, preciso y conciso en el área número uno. Durante la presente semana hemos tenido 5 intervenciones meritorias. El día de ayer, en hora de la madrugada, en Santillana Cuadra 3, se ha frustrado el robo de un vehículo. Han intervenido 3 unidades de serenajo y se ha iniciado una persecución hasta Distrito del Lince. Es una buena intervención del personal del área 1. Los vecinos se encuentran contentos porque en realidad estos delincuentes no llegaron a frustrar este robo. Asimismo, intervenió un amago de incendio. Hemos intervenido también en 2 accidentes con daños personales. Asimismo, hemos retenido a sujetos en flagrante delito en el puente Angamos. Y también hemos intervenido un amago de incendio en el letrero luminoso aquí en el Paseo de la República 546, el día 27 de febrero a las 18:40. Seguimos atendiendo a las quejas vecinales. Hemos atendido 3 quejas durante la presente semana. Continúan los operativos ordenados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Continuamos con los trabajos de construcción civil. Esta semana hemos intervenido 8 obras, de los cuales hemos encontrado a 2 trabajadores con requisitorias. Seguimos trabajando con el patrullaje de San Isidro en las horas y días ya programados. Se han impuesto durante la presente semana 21 notificaciones con fiscalizador asignado al área número 1. Y durante la presente semana, el personal de socorrista de la playa, hasta la fecha, hemos rescatado 51 bañistas. Seguimos cubriendo servicios en los puestos de apoyo a las iglesias, en los colegios nacionales y particulares, servicios de circuito de playas, servicio en los puentes, que está a cargo de la Brigada Canina. Recibimos un mensaje de nuestro gerente de Seguridad Ciudadana para nombrar un Brigada Canino aquí en el bowling de Miraflores de la semana pasada. Hemos hecho una evaluación durante la presente semana y no hay presencia de gente que consume licor y también que consume sustancias tóxicas, señor alcalde. Eso es todo con referente al área número 1. Bien, yo quisiera reincidir, digamos, en este pedido de la zona de Bajada Balta, bowling, zonas donde han habido temas de gente que estaba consumiendo drogas o consumiendo alcohol, teniendo actitudes reñidas contra el orden público y las buenas costumbres. Entonces, la presencia de los tácticos establecidos ahí ha traído buenos resultados, hay que seguir con ello, porque de verdad que no podemos nosotros descuidar esa zona, que es una zona altamente concurrida. Con relación al tema de los rescatados en las playas, todo después de aquellos rescates sin ningún problema alguno, no hemos tenido personas digamos que hayan sido evacuadas a algún hospital o cosas por el estilo, todos han sido rescatados y atendidos en la playa. Así es, señor alcalde, así es. Correcto. Rescatados en la playa. ¿Hasta cuándo estamos llegando con el servicio? ¿Hasta cuándo lo han programado para el servicio de playas? Estamos programando hasta la primera quincena de abril. Sí, correcto, o sea, pasando Semana Santa, primera quincena de abril. Está muy bien, eso hay que evaluar y ver la necesidad, si es que hay concurrencia de gente, ver si necesitamos extenderlo o no. De acuerdo. Dependiendo del clima, vamos de repente a postergar un poco más. De acuerdo. Así mismo, señor alcalde, para agregar que a partir del día de ayer 28 de febrero, se ha instalado un nuevo servicio en Santa Cruz. La Gerencia de Seguridad Ciudadana me ha implementado de 18 serenos, en los cuales estamos cubriendo ya los puntos tácticos en la zona de Santa Cruz. De acuerdo. Entonces, ya con eso vamos a bajar la incidencia delictiva. Me imagino a fin de mes los resultados van a ser favorables para el área 1. De acuerdo. Muchas gracias. Saludos, señor comandante Peralta.
Bien, tenemos al representante de la zona 2. Voy anunciando que el representante de la zona 3, el comandante Pasano, ha tenido un problema antes de llegar, ¿no? Se ha excusado, o sea que vamos a escuchar solamente zona 1 y zona 2. Adelante, Eduardo. En el área 2 se ha tenido una intervención resaltante. El 28 de febrero a las 2 de la madrugada, personal de Serenazgo con apoyo de la Policía Nacional capturó a dos sujetos que se encontraban en el estacionamiento de la avenida Larco cuando trataban de hurtar una bicicleta marca Monarch color verde. Y al notar la presencia del Sereno, se dieron a la fuga, lográndose capturarlos en la avenida Benavides con calle Colón. Responden al nombre de Alejandro Borga Ortiz y Álvaro Arias Guzmán, fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores. La ambulancia del área 2, las dos se encuentran operativas, habiéndose tenido un total de 105 intervenciones. Se siguen atendiendo quejas vecinales, se han atendido 4 quejas vecinales, se sigue con los operativos de construcción civil. Asimismo, el domingo 24 se prestó personal de Serenazgo, prestó apoyo a la inauguración de Easter World Stand Patrol, disculpen mi inglés, pero no sé cómo se pronuncia, pero es ese campeonato, habiéndose presentado 25 delegaciones con sus estandartes, desplazándose por la calle Lima, Diagonal, Óvalo Miraflores, finalizando en la avenida Larco, concluyendo a las 12:45. Se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en las iglesias, en los puentes. Se continúa con el servicio de personal de la unidad canina de 00 a 05 horas en la cuadra Shell y Diagonal. El personal de Seigua continúa prestando servicios en el microcentro, parques y malecones. Se continúa con los operativos de erradicación de mendicidad, comercio informal, prostitución, drogadicción, operativos de lavadores de vehículos, operativos de recicladores. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenazgo de Surquillo. Se continúa imponiendo las papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. En lo que referente a la logística del área 2, se cuenta con radios Tetra de última generación y por ende con una buena y excelente comunicación. Asimismo, los vehículos, camionetas, autos, motos y bicicletas se encuentran operativos para un eficiente servicio. Una recomendación: que a las personas que transitan por el microcentro, que estén en todo momento atentos con sus pertenencias personales y adopten las medidas de seguridad con sus vehículos, casas, departamentos, que verifiquen que sus puertas y ventanas se encuentren siempre cerradas. Asimismo, el personal de Serenazgo en todo momento se mantiene alerta y vigilante para que los amigos de lo ajeno se mantengan al margen y evitar que cometan sus fechorías. Se ha tocado un tema importante para el distrito. Se está desarrollando el segundo mundial de stand-up paddle. Ese es el término. Gracias, señor alcalde. Significa tabla hawaiana, digamos, con remo. Perfecto. Ustedes la habrán visto en las playas, son unas tablas y un remo. Tenemos 25 delegaciones. Así es. De la información que tengo, el grueso, o la mayoría, o no sé si todos, pero están la mayoría hospedados aquí en el distrito de Miraflores. Entonces se desplazan de los hoteles a la playa de La Pampilla y están ahí compitiendo. Y cuando no están compitiendo, se ve la afluencia de la gente, los deportistas dando vueltas, digamos, consumiendo en restaurantes, yendo a las artesanías. Menciono esto porque creo que tenemos que tomar conciencia y reforzar el trabajo para darles seguridad. Decía el otro día el presidente de la Federación Internacional, que él es un argentino que vive en La Joya, en California, decía que se sentía un embajador del Perú cada vez que venía al país y se sentía bien tratado, y además reconocía que esta era una comunidad segura. Por eso es que por segundo año consecutivo el mundial de tabla con remo se ha hecho aquí en Miraflores. No es usual eso, es un gran trabajo de la federación, es un gran trabajo de los organizadores, pero también es un gran trabajo de todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, porque en ese año han vuelto a venir. Entonces queremos que este año esta gente pueda regresar a sus países también seguros.
Ese es el gran compromiso que tenemos nosotros, ¿no? Bien, el término de la sesión, muchas gracias, señor Valenzuela. El término de la sesión se está dando. Voy a ofrecerles que quien quiera una copia de la ordenanza, es la ordenanza 399, esta que hemos mencionado. Efectivamente ha aparecido ahora en el peruano, que es la de uso de pirotécnicos en locales públicos o privados cerrados, que se está prohibiendo en el distrito. La secretaria general tiene para poderles ofrecer a quienes le pidan una copia de la misma. Bien, para terminar, ofrezco el uso de la palabra a alguno de los miembros. Buenos días, señor alcalde, señores del Comité de Seguridad Ciudadana. Señor alcalde, ayer hemos tenido un microondas con la Policía Nacional del Perú, Región Policial Lima, por la apertura del año escolar, para lo cual hemos repartido medidas preventivas y voy a hacer llegar para que sea distribuido a nivel de todos los... En segundo lugar, nos dieron el CD sobre el plan anual. Anteriormente al gerente de Seguridad Ciudadana le hice llegar una hojita con ciertas innovaciones. En este caso también he vuelto a leer y en una de las de los puntos en las actividades estoy haciendo llegar también, señor gerente, una sugerencia. Si fuera tan amable. Voy a aprovechar también, antes de darle el uso de la palabra al doctor Contreras, me estaba olvidando, tenemos un pedido de los habitantes, moradores y los nuevos negocios que hay en la avenida La Paz, donde están los restaurantes, donde está el Hotel Hilton, que hay demasiada problemática con el tránsito. Entonces, aprovechando que está el señor Mendoza acá, para hacer una coordinación con la Policía Nacional, la gente está concurriendo masivamente a este nuevo corredor gastronómico, a este nuevo corredor de servicios turísticos, y llegan y pues dejan los autos en doble fila, y poca responsabilidad muchas veces de los vecinos. Por favor, Armando, pediría que se atienda a esto. Es un tema de suma importancia y hay que actuar muy rápidamente para ordenar y crear conciencia en la zona, porque también eso es imagen de la ciudad, imagen del país, y no podemos nosotros dar una imagen de desorden, ¿no? Aprovecho también para mencionar algo que muchos de ustedes conocen, pero la gente que se incorpora al comité de repente no. Tenemos un programa piloto que se está evaluando, midiendo, con relación al tránsito en el puente Villena Rey. Un programa piloto de hacer un canal reversible de 6 a 8, 6 de la tarde a 8 de la noche, que se está experimentando. Por favor, si alguien tiene alguna sugerencia o alguna crítica que hacer, canalícenla también con el señor Armando Mendoza para que esta crítica o sugerencia sea bien implementada. Señor Contreras, usted quería hacer uso de la palabra, tiene la misma. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los miembros del comité. Básicamente para informar que hemos desarrollado un programa que se llama Campeonando contra las Drogas, que consiste en un campeonato relámpagos que se está organizando yendo solar por solar en Santa Cruz. Hemos visitado ya el primer campeonato con la participación de 12 solares. Y la segunda etapa, luego de haber hecho este campeonato, que además no solamente es el juego deportivo, sino que antes de cada partido y en el entretiempo se da charlas sobre valores a los jóvenes que participan y a los padres, familias que asisten, estamos estamos visitando los solares para dar charlas en los mismos solares y poder tener, este mes vamos a iniciar este programa con 10 charlas en 10 solares o una charla en cada solar
De tal manera, sobre pauta de crianza y manejo de crianza adolescente, que es el tema que creo que también es bueno que sepan que estamos yendo a los solares, al lugar donde están las personas para poder dar la capacitación. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. El señor Carrera está pidiendo el uso de la palabra. Señor Carrera, tiene la misma. Señor alcalde, muy buenos días. Miembro del comité, bienvenidos nuevos amigos de la policía. Mi intervención es corta, espero que la próxima semana pueda hablar un poco más largo y extenso. Pero sí, espero que los pedidos que yo hago como representante de las juntas vecinales y como vecino sean escuchados, señor alcalde. Me da mucho gusto que usted haya tocado el tema, porque usted me vio batallar con ese tema, el tránsito. Pero no solamente el tránsito, acá está el problema. Acá también está Benavides, Grimaldo, La Paz, colas extensas. Y usted lo tocó, y yo le pido al señor Mendoza, mucho tiempo atrás, y como representante de las juntas, que resuelva ese tema. El otro tema es logístico. Yo pedí acá una videocámara, y hasta el día de hoy la videocámara no llega. Si es por falta de fondos, avíseme, señor Mesa, yo lo compro. Pero yo justamente el otro día robaron en una tienda, y he tenido que pedirle el BlackBerry al Sereno para poder filmar ello. Una tienda que fue una operación excelente. Y hay que estar enterado de lo que está pasando. Igual los extinguidores. Tenemos acá al amigo del cuartel de la 28. Nos puede ayudar cuánto podemos tener un extinguidor en un carro Serena. Son muchas cosas. No puedo hablar, he hecho el esfuerzo de venir. Pero la logística y lo de los vigilantes, por favor. Estamos muy, muy, la preocupación de los delegados vecinales por la problemática de los vigilantes es muy larga. Mil disculpas si es que hiero susceptibilidades, pero yo tengo una carga bien pesada atrás y que me están hablando. Muchas gracias. Bien, dejo constancia nomás, señor Carrera, que nadie le recorta el habla. No sé por qué he entendido que usted no puede hablar extensamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué dice eso? ¿Es por una problemática de salud o siente que le están recortando el tiempo? Señor alcalde, lo que pasa es que siempre estoy viniendo y vengo solicitando y pidiendo resultados. Ahorita también estoy en un problema de salud. Ah, ya. Okay, entiendo. Gracias. Muy bien. De esta forma, salvo que haya alguna otra intervención de los miembros de la mesa, si no la hay, vamos a reiterar nuestro agradecimiento a todos y la bienvenida a los nuevos miembros. Tenemos para la próxima semana tarea encomendada y esta tarea es la revisión de la propuesta que hay del plan de seguridad para el año 2013 que está repartiendo el coronel Augusto Vega. La aprobaremos en la próxima sesión luego de los aportes que vamos a ir haciendo llegar durante la semana. Propongo que los aportes que se hagan no pasen del día miércoles para que estos puedan ser evaluados y traídos aquí a la próxima sesión del día viernes. Muchísimas gracias a todos por su participación y se levanta la sesión.